El guitarrista Salvador Domínguez, antiguo miembro de Los Canarios y Los Pequeñiques, ha escrito el segundo volumen de la historia del rock en el mundo hispánico. Son más de 1000 páginas con un título, Los Hijos del Rock. Este guitarrista metido a historiador del rock nos enseña orgulloso su titánico trabajo. Los Hijos del Rock de Salvador Domínguez arranca con la muerte de Franco y la transición política. También en la música hubo transición. De los cantautores pasamos al rock de barrio de los injustamente valorados Burning. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? A estos chicos que imitaban a los Rolling Stone y a los New York Dolls en su maquillaje y vestimenta, les acabó matando la droga. Otros como Rosendo sobrevivieron a su propio grupo, Leño, también de barrio. Pero el grupo puente entre el rock urbano y lo venidero es la orquesta Mondragón. El histriónico Gurruchaga y su puesta en escena así lo anunciaban. El director era potentísimo, con Gurruchaga y Popocho haciendo sus sketches enloquecidos y Jaime Stinos tocando la guitarra como un descosido. Con Tequila la imaginación salta por los aires. El rock juvenil se hace mucho más dinámico. Luego llegarían Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Radio Futura. Estalló la movida madrileña. Pero la movida se extendió por todos los pliegues de la geografía española. Y llegó hasta Vigo, con Siniestro Total. Con música llegamos al final. Les recordamos que la segunda edición del telediario irá como siempre después del partido de la Eurocopa alrededor de las 11 menos cuarto. Ya saben que disponen de información permanente en el canal 24 horas y en los boletines horarios de Radio Nacional de España. Les esperamos mañana a las 3 en punto. Hasta mañana.